Alex Fighter 2015 regresará a la Ciudad de México el próximo 6 de marzo a la Plaza de Toros. Esta tarde, Plaza Garibaldi vivió una experiencia de la que les hará una probadita del Campeonato Mundial. La exhibición comenzó con una rutina del pequeño Alessandro Carminati, futura promesa del motocross. Enseguida, comenzaron las acrobacias por parte de Eric Ruiz, Alejandro Cervantes y Anthony Murray. Bueno, estamos nada más calentando los motores para empezar el 6 de marzo el evento principal. Ahorita pues vamos a dar, como siempre, los mejores trucos que tenemos, nos hemos preparado bastante. Siempre nos gusta entretener al público y pues espero les guste. Si tengo la oportunidad de estar ahí, claro, voy a hacer trucos jamás nunca antes vistos, que es lo que es mi forma en el freestyle. Yo no hago lo que otros hacen, quiero ser un poco diferente y hacer cosas jamás antes hechas. Es muy difícil ya innovar en estas alturas de la vida porque ya el deporte lleva muchos años, pero todavía tengo muy buenas ideas en las que puedo hacer, ¿no? Just want to do my best and kind of just travel the world and do a bunch of expeditions and contests like these Red Bull X Fighters. Cientos de personas pudieron atestiguar varios estilos de backflip y demás tipos de saltos que realizarán los mejores motociclistas del mundo a lo largo de la temporada 2015. Además de la Ciudad de México, Red Bull X Fighters visitará la ciudad de España, Pretoria, Grecia y Emiratos Árabes Unidos. Informó para Tiempo Real, Gabriela Becerra. Invito a todos mis amigos de Tiempo Real al 6 de marzo en la Plaza de Toros México al Red Bull X Fighters. Espero verlos por ahí y nos apoyen.